Hey, ¿qué tal, amigos? El día de hoy estamos una vez más con este reloj de Ben 10, porque a petición de muchos que me pidieron que mostrara cómo yo cambié los aliens clásicos. Entonces, para eso es este video, para enseñarles cómo se hace. Entonces, vamos allá. Que hacer es que por esta parte tenemos lo que es la correa, y aquí de esta parte tenemos unos tornillos. Estos de aquí no, estos son de las pilas. Estos son los que, en verdad, déjenme que enfoque un poco. Esos que se alcanzan a ver ahí, bueno, esos que están en estos agujeros. Entonces, vamos a utilizar ya sea este desarmador, que es muy bueno, este que es de multiuso, bueno, más de multientradas, no sé cómo se le diga, pero tiene muchos de estas tipos de cruz, de línea, bueno, más bien, sí, de línea, y raros como este, que no sé bien para qué sirven, pero bueno, ahí están presentes. Entonces tienen muchas entradas, o uno como de este tamaño más o menos. Entonces deben de buscar un desarmador y vamos a comenzar a desarmarlo. Yo voy a poner un poco de pausa al video porque obviamente con la cámara no puedo desarmar el reloj. Aquí ya tenemos más o menos desarmado el juguete. Uno de aquí no se puede zafar, pero al momento de hacer lo siguiente se va a poder zafar. Y aquí están estos dos. Y miren, solamente hay que hacer un poco de presión y con ayuda de las correas levantar esta tapa y listo. Les digo, ya salió el este. Podemos ver aquí todos los circuitos. Aquí algo curioso es que uno no se quiso salir así como esto, o sea, lo estuve empujando y no. Pero pues ya se abrió el juguete, eso es lo importante. Y otra cosa curiosa es que solo tiene tres cuando hay cuatro hoyos. Creo que en lo que abría tanto este juguete ya perdí uno, pero no me acuerdo. En fin, deben de tener cuidado al abrirlo, ya que, como pueden ver aquí, estos cables, a ustedes les va a aparecer el blanco como negro. De hecho, ese yo ya se lo cambié porque se quemó una vez y así fue como reparé el juguete, pero esa es otra historia. El punto es que lo más seguro es que les aparezca negro y rojo, el de acá. Pero nada, es lo mismo. Estos cables son muy delicados. Deben de tener mucho cuidado en que no se vayan a romper, porque tan solo un pequeño tronado ya no prendería. Y vamos a prenderlo para asegurarnos de que funciona y todo. Ahí lo tenemos, ¿no? Funcionando al 100. Entonces, está perfecto, pero deben de tener mucho cuidado. No jaloneen por nada la tapa porque se van a zafar los cables y van a tener que, con un cautín, ¿cómo se le llama esto? Se me fue su nombre. Esto que tienen aquí. Ah, eso exactamente. No recuerdo el nombre, pero deben de hacerlo con el cautín. Es una herramienta. Ahorita no me acuerdo, pero si me acuerdo ya les digo. Entonces, básicamente eso, no lo vayan a hacer porque si no van a zafar uno y ya no va a prender ni siquiera. Entonces, básicamente es eso. Ahora, esto, como pueden ver aquí tiene cinta, eso no importa. Pero como pueden ver yo uno por accidente precisamente lo zafé y lo tuve que volver a colocar ahí con el cautín, ¿no? Y bueno, nada. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir estos dos tornillos que podemos observar aquí, que es como donde está el mecanismo. Y esta es la tarjeta madre, que hace que funcione, pues, básicamente los sonidos y todo lo relacionado a la electrónica, ¿no?
También olvidé mencionarles que también tengo estos aquí por si hay algún tornillo más pequeño o más grande que necesite usar estos de acá. Pero si todo sale bien, pues solo usaré este, ¿no? Pero ya estaré diciendo. Aquí ya se los he quitado. Como pueden ver, algo importante es que deben de recordar y poner en una parte específica los que son de la tapa y otros que son de la tarjeta madre, ¿de acuerdo? Tarjeta madre me refiero a esta cosa azul. Ahí está como a este pedazo, a este cuadrado azul con todos estos mecanismos. Bueno, ahora con mucho cuidado con el dedo solo debemos de, si pueden observar aquí hay como unos botones grises, debemos de tener cuidado de que no se rompan, pero zafar la tarjeta. Con cuidado debemos de, ahí se oyó un clic, aquí ya salió, debemos de zafarla. Ahora ya podemos hacer para este lado lo que vamos a utilizar, que es el mecanismo. De este lado lo ponemos y de este lado dejamos lo que es este mecanismo. Para que presentes cables no se vayan a tronar, como ya había mencionado anteriormente. Entonces nos vamos a enfocar a esta parte, ¿sí? Que básicamente esto es lo que vamos a editar. Este circulito, creo que ya muchos ya se dieron cuenta cómo. Este circulito es el que hace la representación de los aliens, ¿de acuerdo? Entonces, con el desarmador, una vez más, claro, estos con cuidado, que no se vayan a perder. Vamos por acá. Vamos a desarmar aquí con mucha precaución. De nuevo, voy a pausar la cámara ya que no se puede hacer esto con la cámara en la mano. Y otra cosa que antes de pausar el video les quiero decir es que básicamente. Ah, miren, sí se pudo. Ok, bueno. Es que básicamente deben de tener cuidado a la hora de abrir todo esto, ya que deben de hacerlo con cuidado y con delicadeza, la más delicadeza posible que puedan ustedes. Este no quiere salir muy bien, pero ahorita sale. Sí, con la delicadeza más que puedan, porque son un poco sensibles estos tornillos a la hora de que se pueden barrer. Entonces ya tenemos todo esto. Ta, ta, ta. Ah, nos falta este de acá. Entonces les comento, no deben estarlo abriendo a cada rato, de preferencia, porque les digo que se puede barrer los tornillos y esto nos puede traer muchas, pero muchas dificultades a la hora de volver a cerrar el juguete y volver a ensamblar. Entonces, tengan eso presente. Ahora debemos de quitar con cuidado, como pueden ver, aquí hice un pequeño una pequeña fuerza para quitar la tapa. Deben de tener cuidado al momento de quitarla, ya que se puede romper, ya que es de plástico. Y bueno, aquí como pueden ver, se oyó como que algo se cayó y efectivamente fue esta palanquita. Que esto deben de tener mucho cuidado porque yo eso fue lo que hizo que no sirviera mi reloj por mucho tiempo, bueno, por unas semanas porque no encontraba el problema. Y era este de que al momento de que yo retiré la tapa, esto de aquí, claro, yo lo zafé y no lo volví a colocar. Entonces deben de exactamente tener así estos como engranajes, no sé, para que funcione correctamente. Ahora vamos a quitar el disco de los aliens. Ya está. Y viene la parte interesante, que es editarlos. Como pueden ver aquí tienen una pequeña forma. Entonces supongo que muchos ya adivinaron cómo vamos a hacer esto. Lo único que tenemos que hacer es imprimir de este tamaño imágenes de los aliens. Incluso hasta ustedes pueden dibujarlos si ustedes quieren. Pero eso sí, no les puede faltar ni un solo detalle porque el lente ve perfectamente los detalles. O sea que si no lo pintaron muy bien de un lado, se va a ver evidente. Entonces deben de dibujarlos muy bien. Aquí yo tengo uno, que es el que yo hice precisamente y está un poquito roto.
pero es el que yo usé para cambiar los aliens. Yo los imprimí y los hice como en forma del mismo tamaño del círculo. Entonces pueden hacer lo mismo. Ahora, algo importante es que no deben de pegarlo así como quieran. Yo lo pegué con Prit, ya que no quería que fuera pegado para siempre y no nos fue pegado para siempre. Y ya nada más al momento de quitar esto cuando yo no lo quería, fue limpiar con una toallita húmeda el exceso de pegamento y quedó como nuevo. Pero si ustedes no quieren maltratarlo o ni siquiera tocarlo, pues no sé qué decirles. Pueden, yo que sé, pegarle cinta aquí y cinta aquí. Ahí ustedes pueden ver, pero yo lo hice de esa manera. Entonces, ahora sí que el pegamento es libre, pero bueno. Deben de hacer que encaje con el alien, por ejemplo, fuego, pues con fuego, Wolverine con Wolverine, y así, ¿de acuerdo? En forma de círculo. Ya que lo pegan, pues ya básicamente tendrían todo. Les comento que pueden dibujarlo y pegar simplemente uno, o sea, tener todos igualitos, pero no sé que uno lo quieran cambiar, como fantasmático, por ejemplo, y lo pegan simplemente, paz. Y ya quedaría perfectamente. En este caso yo fantasmático lo puse encima de Overblow, algo así se llama, creo yo. Y pues nada, eso. Entonces, básicamente es eso para cambiar los aliens. Y ya nada más deberían de cerrarlo. Ahora voy a enseñarles una técnica. El tip es, bueno, no el tip, sino la manera en la que yo chequeé que los aliens estaban ya correctamente puestos. Era que, ahorita lo voy a hacer sin el aro porque no lo voy a volver a pegar. Ahorita lo voy a dejar así por un momento el reloj. De momento. Ah, claro. Es que ya que lo pegaron, deben de checar por aquí. Ahí, pues al revés. Si está correcto. Deben de tener cuidado de que no se les vaya a caer este aro de aquí, ¿ok? Si se les cae, adiós. Bueno, no, solo lo vuelven a poner, pero es un lío. Yo les recomiendo que tengan cuidado. Entonces, aquí se puede ver que si ya tuviera la imagen, se vería perfecto. Y pueden ir moviendo la rosca. Ahí. Espérenme tantito. Pueden ir moviendo la. Y se me cayó. Se los dije. Pero ahorita lo vuelvo a poner. Pueden ir moviendo la rosca. Ahorita ya no gira porque ya se cayó. Pero pueden ir moviendo la rosca y ver cómo les está quedando. A ver. Miren, les muestro la manera en la que está puesto esta rosquita. Para que si les llega a pasar no se vayan a confundir. Es. Miren, lo voy a desarmar con cuidado. Es uno grande nada más. Y deben de ponerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Y creo que básicamente solo es ese. No veo que sea otro, en fin. Lo vamos a poner por acá. Entonces, eso. Y pues de esta manera se van a dar cuenta que están poniéndolos correctamente, porque va a ser un lío que después aparezcan malos y ustedes lo tengan que volver a desarmar. Entonces, les recomiendo que sí chequen primero por aquí, así desarmado. Para cerrarlo, nada más deben de hacer toda la inversa, ¿no? Miren esto. Lo vamos a colocar aquí, en la misma zona. Deben de darse cuenta de que embonen aquí las piececitas. No deben de hacer tanta presión porque eso lo van a hacer los tornillos. Entonces recuerden que estos eran los que iban ahí, los chiquitos. Entonces primero vamos a colocar el que esté más a la mano, bueno, más cerca, o como quieran. Yo ahorita por comodidad voy a poner este que es el más cercano. Realmente eso no importa. Y bueno, estos están un poco más fáciles de poner y quitar. Por eso es que estos sí los puedo grabar con la cámara, aunque es un poco complicado, debo admitir. Pero de que se puede, se puede. Entonces cerramos.
está. Asegúrense que esté bien. Aquí no tiembla nada, está perfecto. Como pueden ver aquí, algo que olvidé mencionarles es que aquí le falta un tornillo también. Ese de plano lo perdí o se me barrió, ya no recuerdo bien. Según yo, se me barrió y ya no, de plano ni lo decidí poner. Pero ustedes sí pónganlo, ya que no debería estar barrido. Y pues eso. Pero sí, algo le pasó, porque ahí iba uno. Nada más que ahorita me acabo de dar cuenta. Olvidé mencionar eso. Pero pues no hay problema. Nada más hay que colocar esta pieza, que es la tarjeta madre, con cuidado de que los cables no se vayan a separar. Siempre hay que tener al tanto estos cables, que son demasiado delicados y deben de colocarla. En esta parte sí es delicada, ya que los cables se pueden volar, así que voy a pausar un poco el video hasta que ya la pongan. Ahí está. Ahí están los cables, todo bien, todo correcto. Y vamos a colocar este tornillo de acá, que son los que iban en la parte de aquí, si no mal recuerdo. Espero no estarme confundiendo, porque son los de la tapa, según yo son esos. Y pues nada. O sea, les digo que hay que tener cuidado porque con la cámara es muy difícil. Pero bueno. Pues ya los puse porque sí es un poco complicado con la cámara, pero aquí están. Una cosa es que no los pongan tan fuertes, sino como al llegue, a donde ya vean que ya no, ya su fuerza ya no les da, no los fuercen, porque los pueden barrer o romper lo que es bueno, más bien, no sé cómo se le llama esto. Pueden deteriorar la entrada del donde va el tornillo. Vaya, aquí está todo. Y pues nada, además se les puede hacer más complicado abrirlo cuando ustedes vayan a volverlo a abrir, que espero que no, pero bueno. Y aquí ya nada más hay que checar, claro, que prenda antes de cerrarlo completamente. Como prende bien, entonces lo apagamos y ahora sí podemos cerrar la tapa. La cerramos con cuidado, sin hacer mucha presión, ya que, reitero, los tornillos van a hacer la presión. Entonces ya aquí tenemos los dos tornillos. Recuerden que uno ya tenía. A ver si lo encuentro. Pues miren, resulta que se cayó. Aquí lo tenemos, y entonces ya son tres. Ahí, como pueden ver, y este. Entonces, pues ya nada más lo que queda es colocarlos, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que lo hagan cruzado para evitar problemas. Miren. Podemos ir cerrando. Y así irnos. Y luego el siguiente, que sería el de acá. Y pues eso es básicamente todo. Ya para cerrarlo y todo. Esto es igual, de preferencia al llegue. Aquí ya es todo. Y ya por último este. Es más fácil atornillar que desatornillar, por si preguntaban de, hey, ¿por qué no grabaste al principio con la cámara? ¿Cómo lo desatornillabas? Pues es porque esto sí es difícil, pero es más fácil atornillarlo. En fin. Tenemos completamente cerrado. Deben de checar que no se abra, haciendo un poco de fuerza con la abrazadera. Y ya solo checan que prenda y funcione bien. Aquí está el botón. Esto funciona bien.
Y aquí ya se verían sus aliens. Aliens completamente nuevos. Aunque en mi caso están normales. Como pueden ver, funciona correctamente. Y pues eso es básicamente todo. Espero que pueda ayudar a los que quieren hacer esta edición. Esta fabulosa edición. Espero que les ayude este video. En fin, yo soy el 95 y es un placer ayudarte. Nos vemos hasta la próxima. Chao.